Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso. Ha quedado una tarde buenísima, sin una sola nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre. Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena accesibilidad, parecía una batalla campal horas antes del partido. Muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte. Este es, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Venga, la acción continúa de nuevo. ¡Uf! Se la ganó por los pelos. Se encargará del lanzamiento. Se hace con ella. El Copenhague puede contraatacar de inmediato. Esto es lo que suele pasar. Y la intercepta. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Pase a la banda izquierda. La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Gol de Abón! Ha malogrado una gran ocasión. Bueno, quizá haya pecado de individualista, aunque no le ha faltado mucho para marcar. Lo ha hecho todo bien, ¿eh? Excepto la definición. Interesante balón. La Lazio ha salido con mucha fuerza en estos primeros minutos. Ambos equipos buscan el modo de sorprender al rival. Ningún equipo renuncia a la iniciativa, ¿eh? Pero también es evidente que no... ¡Busca el remate! ¡Menuda atajada! El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. Y la manda lejos con ganas. Bienvenido. Ha visto la carrera. Golpea el esférico hacia la frontal. Desde ahí pueden llegar arriba. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Recibe el balón en una buena posición. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Pasan a la alternativa. ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Eso es, se ha posicionado muy bien. Mukiele se incorpora genial al ataque, como sucede hoy en día con los jugadores de su misma posición. Intenta colarla. Biglia. Parece que ningún equipo es capaz de romper. ¡Va por el gol! Han
generado una gran ocasión. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. Y la recuperan con rapidez. Mukiele. Jorge de Frutos. Buen robo de balón y contragolpe. Un buen pase y podría colarse. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Cabella. ¡Puede chutar! ¡Buena anticipación! Estupendo corte. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Consigue conectar el pase. ¡La pone! ¡El portero hace gala de su talento! Decide jugar por la izquierda. Busca opciones por la izquierda. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Ese balón no va a llegar a su destino. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Buena salida! Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Substitution on the field. Number 9. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Number 29. 0-0 es el marcador con el que se reanuda el encuentro. Thiago Maya. Regalos así no se ven todos los días. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Cabella. Vuelca el juego a la banda derecha. Jorge de Frutos. ¡Qué buen juego de pies! Y cuelga la bola. El balón salió por la línea de fondo. ¡Qué físico está mostrando! David Simão. El Copenhague está dejando claras sus intenciones con tantos hombres anclados arriba. ¿Están al acecho? Sin duda, vamos, que está cantado. Van a salir disparados con la pelota hacia el área contraria en cuanto puedan, seguro. David Simão. ¡Machís! Bien visto. Ha adivinado las intenciones. Eso es, se ha posicionado muy bien. Intenta colarla. Recibe el balón. Intenta el disparo.
Busca liarla en esa banda derecha. Se reanuda el juego sacando de banda. Substitution in progress. Y la intercepta. Estupendo corte. Interesante balón. Menuda birria de pase. Habrá saque de banda. Substitution on the field. Number 7. Number 27. Coming on the field. Y ahí va el centro. Number 5. Number 10. Substitution. La defensa debe replegarse. Bienvenido. Ha visto la carrera. Y dispara a portería. ¡Gol! Balón adentro. Ese tanto subirá al marcador. Este gol es un mazazo tremendo para el rival, ¿eh? Tienen que buscar la portería si quieren remontar. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para buscar una jugada de contragolpe. El partido prosigue con el 1-0. Bueno, el 1-0 sube al marcador, pero ojo, ojo, que queda tiempo de sobra. Estamos viendo una defensa firme. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer. ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡La ha puesto en el fondo de las mallas! ¡Gol! En la directa y se ponen dos por delante. ¡Qué velocidad para rematar! Y por esto hay que pelear siempre cada balón. Por esto, no ir detrás de la pelota por lo que pueda pasar siempre es un error. En este caso, la situación ha acabado de forma ideal y a su favor. Ahora deben remontar dos goles. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una pisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Buena anticipación! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. ¡Menuda intercepción! ¡Vital! ¡Avanza con decisión! ¡Menudo pase se ha marcado! Mukiele. Será saque de banda. Cabella ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido. Es que el marcaje para que no participe en el juego le está saliendo perfectamente, pero tiene el inconveniente de que dejas espacios en otras zonas del campo. Ojo con eso, ¿eh? Tendrán que estar muy atentos.
¡Un pase espectacular! ¡Menudo disparo! ¡Un fallo garrafal del portero! Y ahí está el destinatario de ese pase. ¡Brian Hill! Ese balón no va a llegar a su destino. ¡Buen balón! ¡Y atención con el disparo! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! Se están dando todas las circunstancias para vivir un final dramático. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Reducen las diferencias y le dan emoción a los minutos finales. Tienen que darlo todo ahora, no les queda otra, ¿eh? No, no ha habido suerte. Se acabó. El árbitro pita el final. Lo pusieron todo de su parte, pero no ha servido de mucho. Dura derrota que habrá que encajar. Pues se acabó. ¿Qué destacarías de este encuentro, Julio? Es que se han empeñado en atacar por el centro y lo han acabado pagando, seguro. La defensa rival les ha amargado el día. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias, Julio, por tu compañía. Bueno, mil gracias, Carlos.
And a quick announcement today that memorabilia from today's